Buenas noches, señoras y señores. Con todos ustedes, Eva de Tió, directora del Grupo La Comarca. Ella es la que va a dirigir, presentar este acto. Buenas noches. Hola, muy buenas tardes. Tranquilos, no se me vayan a ir corriendo, que los cabezudos no van a bajar hoy a la plaza, al menos de momento. Pero estén preparados, porque esta noche va a estar llena de sorpresas. Bienvenidos a esta gala, pregón y presentación de las Reinas de Asociaciones y Damas de Alcañiz 2013. Una cita que es el preámbulo de las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora Virgen de los Cuellos y el Santo Ángel Custodio. Ya han visto que esta va a ser una noche gigante y también de cabezudos. ¿Y por qué?, se preguntarán. Pues eso lo voy a explicar. Estos 8 personajes de Alcañiz han sido restaurados por los miembros de la Brigada Municipal. Ha sido un trabajo manual que les ha costado casi 2 meses y los han dejado, como han podido ver, estupendos y sanos, porque los pobres a veces también sufren los palos de los niños. Si no los conocen, se los voy a nombrar. Son Napoleón, también tenemos un corsario, un bombero, la peligrosa abuela, el baturro y el pirata, Popeye, Drácula, el vasco, el indio y el negrito. Cada uno de ellos tiene una gran historia guardada en la memoria de infancia de todo alcañizano. Precisamente por eso, hoy se ha querido que nos diesen la bienvenida. Quiero dar las gracias también al cuadro de baile y canto del grupo de Jota Alcañizano Malandría. Han bailado un fragmento de la zarzuela Gigantes y Cabezudos. También nos va a acompañar esta noche la música de la Unión Musical Virgen de Cuellos. Su banda y también su coro lo van a escuchar. Comenzamos una de las noches más mágicas de Alcañiz en esta plaza de cuento, que es como un viaje al pasado, un reflejo de la rica historia de la ciudad. Disfrutemos pues de ella, de este rincón tan maravilloso, que es un tesoro y para muchísimas personas una de las envidias de Aragón. Y perdóneme, está aquí el alcalde de Teruel, incluso la plaza del Torico. Autoridades, aprovecho para saludarles. Su delegado del Gobierno de España en Teruel, senadores, diputados en Cortes y diputados provinciales, miembros del Gobierno de Aragón, presidenta de la comarca, alcaldes bajo aragoneses y representantes de las ciudades hermanadas Tortosa y Vinarós, Corporación, Pregonero, Reinas de las Asociaciones y Damas de Alcañiz 2012. Pues sobre este escenario ya estáis representando la belleza de la noche. A vosotras, que habéis sido símbolo de la ciudad, Raquel Cercós, Laura Martínez, Laura Lecina, Belén Rubira, Josefina Soro y Dayana María Masegán, gracias a todas. Y esta ciudad hospitalaria siempre quiere dar en primer lugar la bienvenida a las reinas de los pueblos de la comarca. La recibe el alcalde de Alcañiz, Juan Carlos García Suso. Pido su presencia. Un fuerte aplauso. Recibimos en primer lugar a la reina de Caspe, Ana Domingo Latorre. La acompaña la alcaldesa caspolina María Pilar Herrero Poblador. Recibimos ahora a la reina de Castelserás, Sonia Anglés Fernández. La acompaña la alcaldesa Ángela Montañés Serrano. Un aplauso.
muchas gracias, reinas de los pueblos vecinos, por acompañarnos esta noche con vuestra presencia. Permitís que Alcañiz ejerza de capital de comarca. Bueno, vamos a seguir. A continuación, van a comprobar que esta va a ser una noche con mucho swing. Nos va a acompañar la academia que trajo esta modalidad de baile a Aragón. En sus filas bailan varios alcañizanos residentes en Zaragoza y enamorados de esta música de origen estadounidense que nació en los años 20 en el barrio de Harlem en Nueva York. A continuación veremos una exhibición por parejas dedicada a las reinas salientes. Tara Swing interpreta un tema judío original del año 1932 que se hizo popular durante la Segunda Guerra Mundial hasta que se conocieron sus orígenes judíos y entonces fue prohibido. Fue símbolo por eso de los jóvenes alemanes y como muestra de ello y para quien quiera saber un poco más está la película Los Rebeldes del Swing. Un aplauso.
el acto de nombramiento de las 8 reinas de asociaciones y damas de Alcañiz 2013 y de las ciudades hermanadas de Tortosa y Vinaroz. Lee el decreto de alcaldía de designación de las reinas y damas el técnico de festejos del Ayuntamiento de Alcañiz, Emiliano Doñate. Proclama a las damas e impone las bandas el alcalde de Alcañiz, Juan Carlos Gracias Uso. En uso de las atribuciones que la legislación vigente confiere a la Alcaldía Presidencia del Excelentísimo Ayuntamiento de la ciudad de Alcañiz y de acuerdo con las propuestas de las asociaciones de la ciudad, vengo a decretar el nombramiento de las damas de las fiestas patronales 2013 en honor a Nuestra Señora de los Cuellos y al Santo Ángel Custodio. Dama de honor de las fiestas de Alcañiz, a la reina de los alcañizanos ausentes, doña Alejandra Cortés Cid. Dama de honor de las fiestas de Alcañiz, a la reina de la Asociación Aragonesa El Cachirulo Teresa Salvo, doña Blanca Dobato Laoz. Dama de honor de las fiestas de Alcañiz, a la reina de la Peña Taurina Alcañizana, doña Pilar Muñez Serrano. Thank you.
dama de honor de las fiestas de Alcañiz, a la reina de Alcañiz Club de Fútbol, María Raquel Díaz de los Bernardos González. Dama de honor de las fiestas de Alcañiz, a la reina del hogar de personas mayores, doña Isabel Polo Polo. Dama de honor de las fiestas de Alcañiz, a la reina de la Asociación de Rumanos Bajo Aragón, doña Diana Semina Rus. Dama de honor de las fiestas de Alcañiz, a la reina de fiestas de la ciudad de Tortosa, doña Mar Audín Serra. Thank you.
dama de honor de las fiestas de Alcañiz, a la reina de las fiestas de la ciudad de Vinaroz, doña Miranda Vidal Carreras. Alcañiz, el 31 de agosto de 2013. Firmado don Juan Carlos García Suso, alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Alcañiz. Y el baile que vamos a ver a continuación es en vuestro honor. Volvemos al swing. Vamos a ver una canción llamada Sing, Sing, Sing with Swing, del año 1936. Se trata de un himno de la cultura de este estilo de baile. Un aplauso. Thank you.
Muchas gracias, chicos. Ya ven, se lo decía antes, que casi dan ganas de ponerse a bailar, pero todavía no. Antes vamos a escuchar al alcalde de la ciudad, Juan Carlos Gracia Suso. Les va a invitar a las fiestas y también les va a presentar al pregonero, Salvador Adenere. Un aplauso. Queridos alcañizanos y visitantes, buenas tardes a todos y bienvenidos a este acto tan entrañable como es el de la presentación de las reinas de las asociaciones y damas de honor de las fiestas patronales de la ciudad de Alcañiz. Con vuestro permiso, voy a empezar el capítulo de agradecimientos dando las gracias por su asistencia a las numerosas autoridades que hoy nos acompañan. En primer lugar, agradecer la asistencia del subdelegado del Gobierno en Teruel, agradecer de igual modo la presencia de los representantes de las ciudades hermanadas con Alcañiz, al regidor de hermanamiento, Emil Lehmann, de su reina de fiestas, Mar Audí, así como a Miranda Vidal, reina de las fiestas de Vinaroz, y al teniente alcalde de la ciudad, don Luis Gandía. También quiero dar las gracias al alcalde de Teruel y senador, así como al resto de senadores por Teruel que nos acompañan, a los representantes de las Cortes de Aragón, a la presidenta y al resto de representantes de la comarca del Bajo Aragón, al presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias. Agradecer la visita también de la alcaldesa de Caspe y su reina, de la alcaldesa de Castellserás y su reina, así como al resto de autoridades que hoy nos acompañan. Gracias a todos, en el nombre de la ciudad de Alcañiz, por acompañarnos en este acto tan importante para todos los alcañizanos. Antes de pasar a la parte central de este acto, me gustaría dar las gracias a las reinas salientes, a Raquel Cercós, reina de los alcañizanos ausentes, a Laura Martínez, reina del Cachirulo, a Laura Lecina, reina de la Peña Taurina, a Dayana María Hasegan, reina de la Asociación del Colectivo Rumano, a Belén Rubira, reina del Alcañiz Club de Fútbol, y a Josefina Soro, reina de la Asociación de las Personas Mayores. Gracias a todas por el trabajo, la dedicación y la ilusión con la que habéis demostrado vuestro cometido. Agradecimiento que también quiero hacer extensivo a vuestras familias. A partir de este momento comienza uno de los actos más emotivos de la noche y para ello quiero dar una afectuosa bienvenida a las verdaderas protagonistas de este acto, las reinas de las diferentes asociaciones y nuestro pregonero de las fiestas patronales en honor de Nuestra Señora de los Cuellos y del Santo Ángel Custodio. Os transmito, en nombre de todos los alcañizanos, del Ayuntamiento y en el mío propio, la más cordial enhorabuena por el privilegio que adquirís representando a vuestra ciudad. Alejandra Cortés, reina de los alcañizanos ausente. Blanca Dovato, reina de la Asociación del Cachirulo. Pilar Mulet, reina de la Peña Taurina. Raquel Díaz de los Bernardos, reina del Alcañiz Club de Fútbol. Isabel Polo, reina de la Asociación de las Personas Mayores. Dayana Simina Rus, reina de la Asociación del Colectivo Rumano. Todas vosotras formáis parte de la Corte de Reinas de la Ciudad de Alcañiz y representáis a vuestras asociaciones y la labor que ellas realizan, pero también representáis la belleza, la cordialidad, la hospitalidad, la generosidad, la nobleza y el orgullo de pertenecer a una ciudad como Alcañiz. Representáis una ciudad que acumula el prestigio de contar con una historia, no solo de las más importantes del Reino de Aragón, sino también de España.
Muestra de ello es el importante patrimonio que nuestros antepasados alcañizanos nos han legado, representado en este marco tan emblemático como es nuestra Plaza de España. Alcañiz es una ciudad llena de tradiciones, reflejo de nuestra historia y coherente con ella. Representando Alcañiz, representáis una de las tradiciones más importantes que nos han legado nuestros antepasados, la Semana Santa, reflejada en nuestras calles cada año, en el monumento al tambor y en el sentir de cualquiera que se sienta alcañizano, y que además está en trámite de convertirse en fiesta de interés turístico internacional junto al resto de pueblos de la ruta del tambor y del bombo. Representando Alcañiz, representáis nuestra afición al mundo del motor, en su momento reflejada en el antiguo circuito Guadalope y actualmente con la ciudad del motor, que año a año congrega a visitantes de todo el mundo en nuestra ciudad. Además, este año hemos podido contar con otro evento de carácter mundial, la concentración de vehículos dos caballos, que llenaron de colorido y alegría las calles de Alcañiz. Esta es, si no, la mejor fórmula para promocionar el turismo en nuestra ciudad. Por todos nosotros, es conocida la difícil situación que están atravesando numerosos pueblos y ciudades de toda la geografía española. El año pasado os decía que para superar la crisis solo hay un camino: aplicar el sentido común y la unidad de todos los alcañizanos. Este año tengo que daros las gracias a todos los alcañizanos por la comprensión que habéis tenido todos con la institución que represento en unos momentos tan difíciles como los que ya estamos dejando atrás. Hemos recorrido la mitad del camino y vamos a continuar con la misma ilusión y dedicación para conseguir un Alcañiz más competitivo y con los mejores servicios, gracias a los grandes proyectos que se van a realizar en nuestra ciudad y a proyectos que ya están consolidados. Queridos alcañizanos, el año pasado os decía que Alcañiz va a tener unas fiestas acordes a la situación económica de nuestra ciudad. Por ello, gracias a la mejora de esta situación, este año estoy seguro de que tendremos unas fiestas mejores que las del año 2012. Seguiremos teniendo actividades para todas las edades, para niños, para jóvenes y para mayores. Actividades que harán que nuestras fiestas mantengan la importancia que merece una ciudad como Alcañiz. Ciudad que en este año 2013 conmemora el centenario de un edificio tan singular como es nuestra Plaza de Toros. Hace 100 años, los alcañizanos decidieron dotar a nuestra ciudad de un edificio singular, que por aquel entonces, sin duda, fue una obra de gran relevancia. Es nuestra obligación, si no realzarlo, cuando menos conservarlo. En este sentido, quiero agradecer la colaboración de la Peña Taurina y de la Comisión del Centenario de la Plaza de Toros en los diferentes actos que honran este edificio, y de manera especial a Carlos Barragán. Agradecimientos también para las diferentes empresas y brigada municipal que han trabajado para que este edificio histórico tenga un cumpleaños más digno. Alcañizanos y visitantes, el próximo día 8 comienzan nuestras fiestas patronales en honor de Nuestra Señora de los Cuellos y el Santo Ángel Custodio. Antes de pasar a presentar el pregonero de este año 2013, me gustaría pediros que disfrutéis de las fiestas al máximo. Estos días deben ser para todos nosotros días de reencuentro con familiares y, por tanto, días de alegría y de diversión. Sé que muchos de vosotros estáis pasando por momentos difíciles, pero todos debemos intentar dejar los problemas en casa y salir a la calle a disfrutar de la fiesta en la medida de nuestras posibilidades. Os deseo que disfrutéis con vuestras familias y amigos, y sobre todo que en algún momento os acordáis
os acordéis de esas personas que ya no pueden estar con nosotros. Ya por último, no puedo más que agradecer el trabajo del delegado de festejos, del técnico municipal, así como de la comisión de festejos, que han estado trabajando para que tengáis las mejores fiestas posibles. También quiero agradecer el trabajo de la Asociación Interpeñas y de su presidente, asociación sin la cual estas fiestas no serían posibles. Agradecer también el trabajo al resto de asociaciones, de diferentes colectivos y de los patrocinadores que nos han ayudado a mantener todos los actos. Gracias a todos, en nombre de los alcañizanos y en el mío propio. Finalmente, me gustaría pasar a presentar el pregonero de las fiestas de Alcañiz 2013. Este año, el pregón lo realiza una persona muy singular en el marco de nuestra comunidad autónoma. Nos acompaña ya esta tarde-noche don Salvador Arenero, en la actualidad presidente de la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón, habitual en tertulias radiofónicas y articulista de prensa escrita, y anteriormente tesorero de Expo 2008 y director del Banco Central Hispano en Aragón y La Rioja. Una persona que desde los importantes cargos que ocupa nunca ha olvidado a los alcañizanos, y no me cabe ninguna duda, como así me consta, de que va a seguir trabajando porque nuestra ciudad consiga los grandes retos que tenemos por delante. El señor Arenere es natural de Mora de Rubielos y fue alcañizano de adopción durante la primera parte de la década de los 80, cuando fue director del Banco Hispano-Americano en Alcañiz. Tan solo 5 años le bastaron a Salvador para que desde su dedicación profesional se involucrase de forma muy activa en la sociedad y vida cotidiana de Alcañiz. Por ese motivo estás aquí y esta es nuestra forma de reconocer tu labor en nuestra ciudad. Estimado Salvador, gracias por aceptar cordialmente nuestra invitación. Es un placer tenerte a ti y a tu familia entre nosotros en un día tan señalado para nuestra ciudad. Y en nombre de todos los alcañizanos, te deseo y espero que pases con tu familia un día feliz entre todos nosotros. Alcañizanos, os dejo con nuestro pregonero de las fiestas 2013, don Salvador Arenere. Alcalde, miembros de la corporación, autoridades, reina y damas de las fiestas del 2013, alcañizanas, alcañizanos, amigas, amigos, muchas gracias y saludaros por haber venido a este evento tan especial que es el que hoy se celebra en esta plaza magnífica. En primer lugar, dar mi agradecimiento especial al alcalde de Alcañiz, don Juan Carlos García Suso, por haber pensado en mí para este momento de gran responsabilidad y trascendencia. Como le dije al alcalde el día que me invitó, sinceramente me hizo una gran ilusión. Le comenté los motivos. Al tratarse de Alcañiz, una de las ciudades más importantes de Aragón, por su belleza, su historia y tradición, la arquitectura y sobre todo la calidad humana de sus ciudadanos. Encontrarme en este lugar, al lado de la Casa Consistorial, en la Plaza de España, junto a la lonja gótica, que forma un conjunto renacentista único, es para mí una enorme satisfacción. Recuerdo, cómo no, la visita de los Reyes de España el 19 de noviembre de 1981. Yo estaba aquí, en esta parte de la lonja, formando parte del protocolo del Ayuntamiento en compañía de otros representantes de las entidades financieras que había en Alcañiz. Nunca olvidaré la expresión del rey,
su cara de fascinación al descender del vehículo exactamente ahí, al subir de la calle Mayor, donde había llegado en helicóptero y le habían trasladado desde el campo de fútbol. Quedó segundos mirando esta fachada con una expresión que no podía disimular. Había quedado realmente impresionado. Recuerdo como José María Pascual, alcalde de Alcañiz en aquella época, nos comentó posteriormente que había estado hablando largamente de la impresión que le había causado este lugar. En Alcañiz vivimos mi familia y yo 5 años, como decía el alcalde, de 1980 a 1985. Aquí nació mi hijo David. Hoy se encuentra entre nosotros en compañía de mi esposa María Remedios y su novia, una bella granadina, Ana. Gracias por estar aquí, familia. Mi hijo mayor Antonio cursó los estudios en Escolapios, aquí al lado, y también tomó la primera comunión en este lugar. Yo llegué a Alcañiz cargado de ilusiones. Debieron ser excesivas las ilusiones porque a los pocos días de estar aquí enfermé de hepatitis y tuve la suerte de que vivía en la casa de los médicos. Ahí se encuentra Miguel Nasif, uno de mis vecinos. Vivían Mariano Macul, Eduardo Aguilar, también vivía Juan Gracia, vivía Alfonso Millera. Había, bueno, la verdad es que me atendieron perfectamente. En el Banco Hispano, en la calle Velasco, hoy Banco Santander, tuve la oportunidad de disfrutar de unos grandes profesionales como compañeros: Antonio Pellicer, Desiderio Rubira, Jesús Salafranca, Ángel Ballester, María Teresa Marco, Pablo Tejedor, Antonio Gea, que hoy ya no está entre nosotros, un recuerdo para él, los hermanos Gómez, Ángel Bonías. Gracias a todos por lo mucho que me ayudasteis en aquella época. Decir que la oficina estaba ubicada encima del obrador del magnífico pastelero José Luis Alejos. Hoy, por lo visto, por lo que conozco, la pastelería ha ganado a la banca, ha ocupado la totalidad del edificio. Entonces solo estaba el obrador, pero hoy es la pastelería de Alejos, que anteriormente, cuando yo estaba aquí, estaba ahí en esta esquina. Felicidades, José María, has conseguido ganar a la banca con la dulzaina, como decía Mariano Romance, que se refería al dulce llamándole dulzaina. Al margen del recuerdo profesional, sí quisiera destacar algunos momentos importantes vividos durante mi estancia en Alcañiz. La Plaza de Toros, el circuito urbano Motorland, mi relación personal, mi entrañable relación personal con Enrique Truyenque y la Semana Santa de Alcañiz. En el momento de aceptar la invitación que me formuló vuestro alcalde y tras una nueva conversación, surgió el tema de que se celebraba el centenario de la Plaza de Toros de Alcañiz el día 10 de septiembre, el próximo día de septiembre. La experiencia vivida con la organización de la Feria Taurina de los años, en los años 80-85, daría para un texto de gran paginación. Seguro que Mariano Romance, alcañizano como pocos y taurino como el que más, dejaría escrito como cronista y secretario particular del alcalde que lo fue José María Pascual, anécdotas, historias divertidas y otras no tanto. Lo cierto es que todos los años pudo celebrarse los toros y hubo un año especial, el año que toreó Paquirri, Espartaco y Justo Benítez. En aquella época Paquirri y Espartaco eran los primeros del escalafón. Aquel mismo día la Pantoja actuó también aquí. Fue una tarde memorable de los tres matadores y el empresario Mariano Romance a hombros. Apoteosis total. La llegada de Mariano Romance aquella noche al baile del casino con su guayabera espectacular fue impresionante. Fue algo tremendo. Yo quería contar una anécdota, que viajamos a Salamanca en compañía del alcalde José María Pascual, Carlos Barragán y Justo Benítez a la ganadería Sánchez Arjona para adquirir los toros para la corrida de aquel año. Tuve la oportunidad
vivir un momento apasionante con Gregorio Tebar, el inclusero, Serranito, que le había cogido un toro en Benidorm y le había fracturado la femoral. Y hubo un momento que ante aquella situación tan espectacular, decidí bajarme a la plaza. Le di la cámara de fotos a Carlos Barragán y al alcalde. Le dije, por favor, cuando le dé un muletazo, tomar la foto. Bajé a la plaza, Justo Benítez me aleccionó, me puse con la muleta delante, pasó el toro y miré hacia la grada y estaban sacando la cámara de la funda. Digo, no habían confiado en mí. Tuve que dar un segundo muletazo que quedó en una fotografía especial. La verdad que esta anécdota la recuerdo con gran agrado. La financiación de los festejos de aquella época, de aquellos 5 años en que el bueno de Mariano Romance tenía que hacer grandes esfuerzos, da para recordar a personas que colaboraron: José María Pascual, Luis Moreno, Miguel Ángel Gil, Francisco Mulet, Pedro Pedrós, Vicente Piquer, José Fernández Murria, Fernando García, Ángel Espés, Ángel Laoz, Manuel García Bardavío, Vicente Julver. Si me he olvidado alguno, pido disculpas, pero la verdad es que todos los años hubo toros y fue maravilloso. Centenario de la plaza. Espero y deseo a todos los organizadores de los festejos, y en especial el día de la corrida de Goyesca, el próximo día 10, un éxito total y la máxima participación de todos los alcañizanos en la celebración de este centenario. La organización por parte del Ayuntamiento en la Peña Taurina y con la colaboración de mi buen amigo Carlos Barragán, estoy convencido que será todo un éxito. Las carreras. Circuito urbano. Yo vivía enfrente de la discoteca de Guillermo, en la avenida José Antonio. Me comentan que Guillermo ha fallecido recientemente. Un recuerdo emocionado para él. En pleno circuito, disfruté como aficionado todos los años y posteriormente como representante del patrocinador, que fue el Banco Hispano. Conseguí durante 2 años que el banco patrocinara las carreras. Se televisaron por la primera cadena de la televisión española y tuve el privilegio de, en compañía de Jerónimo Blasco, presidente del circuito en aquella época, sobrevolar la magnífica ciudad de Alcañiz en helicóptero. Motorland. Hablaba el alcalde de todas las pruebas que están desarrollándose y las nuevas pruebas, el nuevo evento de dos caballos, desde las pruebas de las Copa TS hasta las actuales instalaciones de Motorland, han transcurrido más de 30 años de trabajo e ilusión de todos los alcañizanos. Para mí, ver en aquella época el esfuerzo que realizaban en la colocación de vallas, toda la ciudad se volcaba a la organización, era algo impresionante. Es un ejemplo de lo que puede hacer un pueblo unido para conseguir su objetivo. Hoy existe un gran objetivo. Es conseguir el desdoblamiento que comunique Tortosa con Alcañiz, con Zaragoza. Yo estaba sentado hoy en medio del teniente alcalde de Tortosa y el alcalde de Alcañiz. Bueno, vamos a empujar entre todos, pero yo creo que ese es un gran objetivo para Aragón, para Zaragoza, para Alcañiz, para el Bajo Aragón. Enrique Truyen. Al ver en la web del Ayuntamiento la lista de alcañizanos ilustres y comprobar que se incluye a Enrique Truyen, decir que mi más sincera felicitación a quienes tomaron esa decisión. Conocí a un personaje singular, alcañizano hasta la médula, amigos de sus amigos como nadie, entregado a su pueblo, a sus tradiciones, a difundir la cultura de esta ciudad ejemplar. Su obra recogía permanentemente la arquitectura de monumentos espectaculares de Alcañiz, la casa consistorial, la lonja y el conjunto del castillo, uno de los castillos más monumentales de Aragón. Me decía: Salvador, tengo una necesidad vital de ver cada día mi pueblo, de disfrutar de la excelencia arquitectónica de Alcañiz, de sus gentes, de su cultura, de plasmarlo en mi obra. Y lo hizo. Desde su estudio en la calle Alejandre, aquí al lado, yo acudía con frecuencia
Era una delicia charlar con él por su gran cultura, por su inteligencia, por su visión de futuro. Las tertulias que se celebraban en su casa en Semana Santa, en la que acudía Ignacio Figuerola, José Ramón Lasuén, Mariano Romance, Pilar Nervión, Luis Moreno, José María Pascual, eran interesantísimas. Se lo puedo asegurar, yo tuve el privilegio de estar en dos ocasiones. En 1990, cuando me incorporé a Zaragoza como director de zona del entonces Banco Hispanoamericano, me alegré porque Enrique venía con frecuencia a Zaragoza. La verdad es que duró poco. A los pocos meses falleció. Me llamó una noche su cuñada Maribel, la esposa de Antonio Pallecer, para decirme que salía una ambulancia hacia Zaragoza. Acudimos al hospital, pero ya estaba en la UBI, falleció. Yo acudí posteriormente a su entierro aquí en Alcañiz y tuve la oportunidad de disfrutar con Miguel Nicolau, con Fidel Ferrando, que eran muy amigos de él, entre otros. La Semana Santa, declarada de interés turístico nacional en el 2005. Me alegra que el alcalde ha dicho que se está trabajando para que sea considerada de interés internacional. Estoy convencido de que lo van a conseguir para Alcañiz y el resto de las ciudades de la ruta del bombo y del tambor. Las cofradías de Alcañiz son todo un ejemplo de buen hacer. Sus procesiones son todo un símbolo de estética y belleza plástica. Su disciplina, su orden, su estilo y distinción han conseguido diferenciar positivamente sus representaciones y situar a Alcañiz en un primer nivel nacional y pronto lo será internacional. En fin, para terminar, mi deseo ha sido contar anécdotas, nostalgias de un turolense que se siente como un alcañizano más, y no solo por la larga etapa de mi vida que pensé en esto, que pasé en esta entrañable ciudad, sino por el momento en que se produjo, como decía antes, el nacimiento de mi segundo hijo David, la intensa participación en la vida social que tuve el privilegio de disfrutar, sobre todo la gran cantidad de amigos que atesoré, muchos de los cuales todavía conservo. Durante estos años en Zaragoza he coincidido con alcañizanos con frecuencia y me produce una gran alegría. Con el hijo de Rayo, con Miguel Ángel Gil, con Pepe Segura, con Ignacio Aguiló, con Fran Gutiérrez, con José María Pascual, con Raimundo Cubeles, al que felicito por la magnífica labor que hacen en la comarca, todo el grupo de la comarca. Siempre José María Pascual. José María Pascual seguro que estaría encantado de estar hoy aquí entre nosotros. Pero bueno, el motivo de mi presencia hoy, tal y como decía al comienzo, es intervenir como pregonero de las fiestas de 2013, en honor a Nuestra Señora la Virgen de los Cuellos y el Santo Ángel Custodio. Estar en el grupo de todos los que me precedieron como pregonero, como Pilar Navió, como Miguel Perdiguero, el propio José María Pascual, ha sido todo un orgullo. Gracias, alcalde. Comenzarán, como cada año, el próximo día 8 las fiestas, con el chupinazo y la champanada. No faltarán los toros, las vaquillas, las romerías, los conciertos, el buen ambiente y otras muchas actividades, todo ello animado por el alma de las fiestas, Las Peñas. Solo me resta animaros a todos a participar. ¡Alcañizanos! ¡Felices fiestas 2013! ¡Viva Alcañiz! ¡Viva la Virgen de los Pollos y el Ángel Custodio! Muchas gracias y muy buenas noches. Pero me gustaría destacar algunas especialmente, sobre todo esas en las que usted ha hecho referencia a todas las personas que en los años 80 sentaron las bases del Alcañiz actual, a todos aquellos que forjaron su carácter y personalidad. Y también mencionar los retos de futuro, especialmente el desdoblamiento de la carretera nacional 232 o A68, que seguro que con su voz unida a la nuestra, llegará mucho antes. También ha hablado de sentimiento y esa rasmia característica de este territorio del Bajo Aragón. Está en nuestra tradición y en la jota aragonesa, la jota del Cañiz muy especialmente. Es una de las más antiguas de Aragón,
obra obligada y clásica en todos los concursos. Se puede decir que su estilo propio ha sentado las bases de la actual forma de bailar en Aragón. Fíjense bien en ella. La vamos a ver hoy por primera vez en este acto. Fíjense sobre todo en sus pasos propios y en los saltos conocidos como batudas. La van a interpretar los grupos de baile, canto y rondalla de Malambía. Y déjenme que les lea una estrofa, no voy a cantar, hace muy buena noche, pero la primera estrofa dice: en la plaza de Alcañiz bailé con brío una jota, me denunció un aguacil después que bebió mi bota, a las orillas del Guadalope, en la costera de un cerro, es Alcañiz una joya que lleva Teruel en el pecho. Un fortísimo aplauso.
ahora les voy a pedir que se pongan en pie para escuchar el himno de Aragón. Sentar para despedir a nuestras damas y a la corporación municipal, pero antes de que se vayan precipitadamente les quería explicar una cosa para que no se la pierdan. Precediendo la corporación van a ver a las figuras tradicionales de los clarineros, que no trompeteros según los especialistas de Alcañiz, los alguaciles y los dos maceros que portan las mazas o cetros de plata del siglo XIX, símbolo del poder municipal de la ciudad. Nos han estado acompañando sobre el escenario durante toda la noche. Y una cosa más, si se han quedado con ganas de bailar, les emplazo al baile de honor de las reinas y damas que tendrá lugar a partir de las 11:30 en el mercado de abastos y después en la pista roja a la fiesta de Interpeñas. Gracias por acompañarnos. Disfruten todos de los actos programados y de esta última noche de agosto. ¡Felices fiestas!